último backstage de ellos. Quedan 5, weona. Si echan alguna cuchilla, pistola mexicana, cuánta wea que hay aquí. Yo ya le pedí a la producción de Fausto si no me renovó contrato, por último que me contrate guardia. Yo me enteré que ustedes son las nuevas participantes de Leyo 2. Ustedes sí van a traer talento a esta wea, porque esta weona, vos cacháis que si no la traen a ustedes, ni un brillo. Tiene harto talento, creo yo, en el 2. Yo quiero saber qué va a pasar si entra la Robert al 2. ¿Cómo va a quedar de negra? ¿Con quién va a bailar? Hoy día a la weona le toca estar con las top 10 de amigas y rivales. Todas me llamaron. Yo no quise con ninguna porque yo dije, yo no les voy a dar pantalla. Tampoco alcanzaban a mi nivel y yo no le iba a estar ahí ganándole los shows. Miquel Echeverría, supe que venía ahí con la bonita de Rancagua. Bueno, entre falsas se entiende, porque ahí la lealtad no hay mucha. Me contaron que cuando vos subís del escenario iban a gritar: ¡viene la Guarén, trae un taco! Me tiene aquí de las 8 de la tarde, weona. Me dijo a las 8 de la tarde, era las 8 y media, las 9, a las 9 y media llegó a ensayo. Cancélate al tiro. No, sí, porque esa weona le debe a los bailarines. No, le dije al tiro, págame la mitad, le dije, deposítame la mitad y la otra mitad cuando termine el show. Así que ahora termine el show y voy a andar detrás de ella para que me pague. Un consejo: si vos veis que esta weona está mal, no subáis. No, si la weona fue más inteligente porque me tiró de las primeras, entonces yo abro el show, weona. Buscate del top 10 a la de que tuviera tu esencia. Entre falsas entiendo. No busqué a la payasa, pero justo así hay el backstage. Estáis ninguneando a la pobre Ramona por redes sociales, diciéndole que le viene a salvar el show los bailarines y que quién participa, ella o los bailarines. Pero weona, eso es verdad. La maricona, cuando vos hiciste show con los 4 bailarines, preguntó: ¿y quién es la que está participando? ¿Ella o los bailarines? A ti, Miquel Echeverría, que te la dices que eres mi amigo. ¿Cómo me vas a decir lo mismo eres vestirse de mujer como lo que haces todo el día? Porque si al caso vamos, apuesto y apuesto al 100% que vienes otra vez como mujer. ¿Qué vas a hacer luego? ¿Vestirte de hombre para variar? Ya me tiene aburrida. Aburrida con... ¿Hoy día si está al final te la piteáis? Dependiendo de la persona con la que quede. La Nando está asustada. Ella se aseguró el chancho y trajo a 3. Angie Gray, experiencia. Trajo a la Thais, cuerpo, belleza. Y a la Yumi, arranque, no. ¿Por qué viene a apoyar a la Nando? ¿Tú sabes que la Nando te ha robado toda la vida? No, la Nando no roba. El Nando hace usufructo de lo que puede sacar. La conozco de cuando era así, una maraquita. No, si todos la conocemos. Claro, no, yo creo que tú soy la única que no está aburrida del maricón. No, sí, igual me aburre, pero ¿qué le vamos a hacer? Ella ya está haciendo planes. Si pierde hoy día y se va, ella ya está pidiendo para entrar al otro. Sí, pues ya tiene todo listo. Bueno, lo que tú no sabes, y yo te lo voy a comentar ahora, que sí está tratando de ingresar al próximo. ¿Ya? Pero no participando. ¿Cómo? ¿De qué? Viene haciendo el backstage. Ahí te la dejo, guacha. No, ya se está pasando la Nando. No le basta con hacer ese concurso para 2 personas. ¡Qué weá! ¡Esto es como la frutillita! Sí, señor. Yo ya vengo a hacer un homenaje a la Pole Faure. ¡Ah! Pensé que la ministra no había quedado. ¿Y qué hace aquí? Ay, mi amor, por último la Peti Popó recorrió Chile. La ministra jamás, mi amor. Permiso, me... Ay, Nando, que siempre anda con una lloradera todo el tiempo. Me van a echar. Dando lástima. Échenla hoy día. Que se dediquen a hacer show los maricones. Esta desgracia que está ahí, la semana pasada quería provocar un empate. Le decía al Miquel que votara para que el público decidiera y lavarse las manos. Pero la Miquel mostró algo de dignidad y votó por mí. En vez de lavarse las manos, debería lavarse las patas, porque siempre viene a batapelar y con las patas todas cochinas. Bueno, la Robert Colmenares viene con la carita de concha y ella sería la carita de almeja. Está lesionado. Yo creo que vamos a tener que empezar a hacer shows de ciclodanza nomás. Eso ni siquiera una de 15, weona, son los hongos. Se está haciendo la sufrida allá arriba. Llegó así, empanada, llegó así, weona. Yo estaba mirando para el otro lado y estaba bailando así, dándolo todo. Si anoche estaba el limón. A mí me contaron que la weona
weón, andaban todas con un litrito de aceite en ese evento. Y le echaron aceite al piso para que vos te cayeras. Y no te querían esguinzar la pata. Te querían quitar la mayor inversión que hay tenido en tu vida. Tus dientes de porcelana. Mira, lo que pasa es que yo ahora que lo he aprendido a conocer un poco más, puedo decirte con fe y con seguridad que harto Eugene y Fatal es la desgracia, oye. Estuve a punto de desistir porque, como te digo, es muy dura la prima y me tocaba hacer la wea. Y él está acostumbrado a que a él le hagan lift. Las dos éramos que chocábamos poto con poto porque ella se preparaba para que yo la pescara. La weona nunca se llamó Robert. Tenemos que ser un poco empática y comprensiva. A lo mejor es un chico trans también. No, ¿qué? Aunque sí, mira, podríamos pensar que no tiene trans porque la weona... Trans, pero no, trans porque es trastornada de la cabeza. Tampoco vendería a Ramón Colmenares. Tendría que ponérselo eso cuando tenga como 70 años para que se parezca a Don Ramón. Por lo mismo yo me puse Christian Bacardi y no me puse María de Los Ángeles Rizo Patrón, que es mi verdadero nombre de día. Por eso, así con las trastornadas, oye. Estoy buscando otra cosa. No, pero sí lo que... Y hoy no ando malo, pero sí tengo una wea aquí que necesito vomitarla a todas cuerdas de falsa. Eso que se recuerde que anoche me estaba preguntando si todavía seguía mi voto para él. Entonces también anda asustadito. Ella es tu competencia más fuerte, está coja. Hay que matarla. Mira. La Pablo viene con la pancha el solar. ¿Supiste que la otra quería traerte a la Mayra y a vos? Y la Nando cuá le quitó a la Mayra. Ay, no me importa, a mí mientras me cancelen yo estoy soñada. Te quisiste hacer la rica y trayendo a dos del top 10, a la Diabla y a la Pancha. Sí. Y te la bajaron. ¿Y qué pasó? La Nando se fue de hocico y cuá. Es que no sé quién fue porque pregunté en el grupo y todos hicieron... La Nando fue. Bueno, te mando muchos saludos, Nando, que te vaya muy bien hoy día. ¡La Nando fue! ¡Qué bueno que se supo! ¡Cómo, Nicolás! Se puso a decirle a la producción que cómo era posible que dos y todo y así. ¡Supe yo! ¡Me contaron! Soy mala culia, ya me enteré el plan culia que le hiciste a la pobre Pablo, que le quitaste a la Mayra Huitón y la otra quedó bien pésima. ¡Ay, sí, cola con el ser humano! ¿A qué contaste gente que la otra puede votar en contra mía? Obvio, pues, niña, me parece injusto y yo después aparecí con tres transformistas. La otra viene la Jesús con la Cristal, dos hueonas raras. Yo creo que hoy día en el escenario hay caca, pichí, botellas por el culo. Venía a salvarle el show, estamos claros. No, el Jesús canta bonito, hueona. Yo no quiero botella en el culo, ni golden shower, ni hueá. Estamos en una instancia en donde hay que hacer algo diferente. Me van a rajar más el hoyo. Pues ojalá llegar a la final. ¿Vas ahí? Yo creo que sí. Si tú supieras. Ahora les tengo una noticia nueva y es que tengo sugar nuevo. Un sugar que me hace regalo. Le trajeron chocolate a la prima. El mismo que me regaló este chocolate me va a hacer los dientes. Te quería agrandar los dientes, weona. Debería agrandarte el pico porque esa weá dijo el mismo venezolano anterior. Y vos deberéis comprarte una crema dental porque te hay pasapico, amiga. ¿Cómo se te ocurre mostrar el Mario de esta semana y el regalo de esta semana si la semana pasada te llegó otro regalo que te lo dio hasta en el after? No, está bien, él sabe que yo soy una persona de un corazón enorme. El Mario ahí, que se la venía a jugar hoy día por él y todo. Anoche estaba el Limón comiéndose un guacho y viene en cara más arriba el guacho y ya no le venían a la pata. Hoy día vaya a tener que devolver los chocolates. Y la cadenita de la semana pasada, porque te trajeron hasta un rosario, maricona, yo... Oye, creo que... Oye, en el after eran Mario y mujeres, ellos bien sentados ahí, el otro así, ay, tengo sueño, vámonos, amor, yo no estoy para esto. Y las mariconas parece que no ven redes sociales, que no se enteran que la maricona es una puta de mierda y no anda con todos los hueones. Mella, infórmate, te están cagando, déjate hacer el ridículo, hueón, andar regalando hueas porque está maricona. Es como un marinero. Tiene un amor en cada puerto, comuna, región, estación. Entre putas nos apoyamos. Me huele a acabar esta wea. Esto es raro porque el Alejandro le ofrece parte de todo su empleo a Robert. Ya, o sea, entonces vos querés comerte al Alejandrito de Canal Fem para tener pantalla. Yo lo único que te voy a decir que antes de eso vaya a tener que pasar por mí y yo lo único que te digo que yo pasiva no soy. Me imagino que debes tener la verga igual que la mía o más grande. Si tú supieras. Un día te la voy a mostrar acá, ya te la vi en Grindr, ya. Oh.
Vamos a ver qué opina la gente. Por el Ramón. Oye, vos soy igual al hombre de Hairstopper. La Nando y el Pablo que se vayan, ni un brillo. 100% a Pablo Andrés, es el único artista integral que baila, que canta, que actúa, que interpreta, que hace todo. Integral que cambia la ropa, el maricón también. Pero tiene talento, los demás tienen vestuario pero no tienen talento. Hola, ¿cómo están? ¿Tú soy el marido del Robert? Sí, pues mi marido. ¿Sabes que yo soy una persona de un corazón enorme? ¡Qué negra, no era el de los chocolates! Disculpa, ¿no podríamos tomar una fotografía? ¡Hagrid me pidió foto! ¿Es la Isidora la que se está besando? ¡Oye, animadora! ¡Hola! ¡Oye! Muy buenas noches, bienvenidos a Fauto Discoteca. ¿Qué, güey? ¿Ahora te creí Mulan, güeyona? Vení con calcetín, le estáis copiando el método a la Colmenar, ¿eh? Se está vistiendo igual que la Morila Michelle. Pobre Rafaela, una leyenda de la música. Y la Mañita, la misma de siempre. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. ¡Pobre brazo de su hombre! Esos bailarines van a quedar con los brazos igual que la Robert con los pies. La Yumi, esos shows debería pegárselo a una amiga y rival, weona. Perra, sorprendente. Curvilini, ahí elocuente. ¡Eso! Esta vieja está muy lolei. Mira, si la Morín es reina otaku, reina K-pop, ¿tú serías la reina millennials? Puede ser. Yo veo perra, sorprendente. Curvilínea y elocuente. Magníficamente colosal. Extravagante y animal. Hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa. Hasta ahí quedó el buen show. Betty Popó no se rinde, ella jamás muere. Encima esta me pidió prestar un vestuario y me dijo soy talla S. Y el dolor de pierna, ¿no pasó nada? Siguen trayendo a la Antígona para salvar los shows. El único que grita es el marido y no sabe nada que otro le trajo chocolate. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás. Esta es la historia de Robert con sus dos maridos después ahí en la pista. Cristal, pégale, pégale, te cagó, weona, te cagó. Igual como la Robert Colmenar se cagó a los dos hombres. No habrán traído alguna bolsita porque estas weonas van a hacer caca en cualquier momento. Un año de ambos. ¡Qué Carolina Regui, Crystal Diamond y su dramatismo máximo! No estaba asustada, quería arrancar de tu show. Esa era la temática del show. La misma vuelta, la misma camisa y los mismos pasos. El Robert está soplando que es la misma coreografía de la semana pasada de él. Ese traje es de Wondel bailando. A mí me huevean que yo vengo con mis mallitas, por lo demás bastante regias. Y a él no lo huevean porque es que no cambia sus poleras. Pero en realidad, conchetum, ¿vale? Cuando tiran los papeles, más encima yo con alegría abrí la boca. Conchetum, ¿vale? Mira, como que hubiera conmigo Quaker, huevona, pero... Y es eliminado para siempre de ellos, Jesús León. ¡El pueblo habló! ¡El pueblo habló! Y te salvaron, vieja Julia. Jesús, te vestiste y cagaste. Te dije... Ven como la niña de las flores. Mira, yo te dije toda la semana no cantí. Mira, yo te iba a prestar mi hilo dental Victoria's Secret para que llegara a la final. Yo por Jesús voy a ganar amigas y rivales. Hay que salvar a quien realmente tiene talento, que es Jesús. Entonces estamos diciendo que la otra se limpiaron el camino con la pobre Jesús. Tal cual. Igual como querían limpiarse el camino conmigo porque yo quise traer a la... Ah, la Mayra Buitón y no me dejaron. Nando, no me dejaste. Oye, ya, pero si igual habla con los dos, dile que te la podés con los dos, ¿para qué te escondí aquí? Más encima, yo ingenuamente fui a entrevistar a un huevón y me dijo, no, yo soy el marido del Robert y todo. Mira, yo te quiero entregar una información. Aquí en Fausto hay una puerta por atrás, la puerta de los gatos, le dicen.
corre por ahí, weona, corre. Como buena gata que soy vos, corre por la puerta a los gatos. Yo creo que me va a tocar porque no sé si salir porque me partan la otra pierna. O no sé si salí porque me van a agarrar los dos afuera. Explícame qué guay le diste a tu Mario hoy día. Gritaba, bueno. Hoy día vos tenés que meterle la bichula hasta por la oreja porque el hombre hoy gritaba. Hoy día te voy a hacer el delicioso, mi amor. Barraca gritaba. Yo estaba pero histérica. Y yo miraba al público y yo decía, si hace gritar a ese hombre de esa manera, yo las pantas hicieron así. Hoy día el pueblo habló y Chile fue justo y te dieron el último suspiro. RuPaul Drag Race acaba de ver tu show y dijo: yo quiero a Frutillita en mi nueva temporada. Hace mucho tiempo que participaba y estoy feliz de llegar a la final y representar a una generación que se vio toda puesta en el escenario. Gracias. Tú eres hija de mi hermana Connie Dacardi y hoy día me ayudaste. Yo quiero felicitar a mi papá. Mi madre, Paul Fabre, él es mi papá. Papito, no te vayas, por favor. Y vos todavía seguí aquí. Si la weón, la disco ya cerró, el hombre ya se fueron. Ándate pa' tu casa. Préstame la peluca para que no me vean. Yo soy